Hey, ¿sabías que la H suena? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, hoy ha sido un día importante para nosotros como club, con este acuerdo con Quirón Salud, porque creo que es algo que ayuda a sumar a lo que ya tenemos y a tener un poquito más de seguridad en cuanto a lo importante, ¿no?, que es la salud. Y creo que este paso que ha dado el club es un paso muy importante, ¿no? Lo segundo que quiero decir es acaba la temporada del equipo EVA, pero no voy a ser yo el que haga un balance, pero sin ninguna duda esta semana ha sido reflejado en la pista. Los chavales han estado entrenando con nosotros a un nivel altísimo y eso ha sido una constante durante toda la temporada, con lo cual refuerza mucho la idea de querer tenerlos y creo que cada día están más cerca que uno de esos jugadores sea parte principal del primer equipo, con lo cual quiere decir que el trabajo que se está realizando es excepcional, más allá de la posición en la tabla y el trabajo de Iago, José y María está siendo increíble. Y bueno, creo que hasta final de temporada los vamos a necesitar y que estén preparados es muy importante. A partir de aquí, pues bueno, hemos obtenido una semana muy productiva en cuanto al trabajo. Creo que esa victoria el otro día trabajada y muy elaborada nos ha ayudado mucho a afianzar nuestras ideas y a volver a recuperar las que parecía que las teníamos olvidadas. Ayer hablaba a la salida del entrenamiento con Mario Díaz Ellín, ¿no?, y hablo todos los días a todas horas. Mario me transmitía que han sido los tres mejores entrenamientos de la temporada, de manera continuada, ¿no? Es verdad que es mucho más fácil para un entrenador motivar a un equipo cuando juegas contra estudiantes, y entonces tampoco tengo mucho mérito de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo está trabajando de una manera excepcional. Creo que siempre es preferible llegar a un partido de esta índole con la sensación de que has hecho un buen trabajo y luego a ver qué pasa, ¿no? El equipo sigue creyendo mucho en sí mismo y creo que todavía tendremos alguna alegría que dar a la afición. A partir del lunes ya nos pusimos a trabajar de cara a buscar una victoria en Madrid, ¿no? Creo que lo principal es creer que lo puedes conseguir y eso es lo que, aparte de cuestiones tácticas que obviamente hemos estado perfilando, intentando encontrar esos resquicios que pueda tener un equipo como Estudiante. Creo que hoy será el primer día que no nombre a todos los equipos del rival, a todos los jugadores del rival, porque es que nos tiraríamos aquí toda la mañana hablando uno por uno de ellos, ¿no? Y de su staff técnico. Entonces, me voy a hablar de nosotros, ¿no? Creo que desde el lunes todo el mundo estaba concienciado disfrutó de esa victoria y estaba concienciado de llegar al domingo a Madrid y estar convencido de que lo podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Creo que el equipo ha trabajado duro esta semana, el equipo ha mostrado, digamos, su mejor versión en el día a día, que a veces nos estaba costando, y esperemos que estas tres próximas sesiones que nos quedan sigamos en la misma tónica, ¿no? Para el domingo espero un rival que se está jugando un ascenso directo, un rival que a pesar de lo que pueda decir la gente, conozco algo de lo que hay ahí dentro y en ningún momento han creído que esto iba a ser fácil y así se está demostrando, ¿no? Por lo tanto, creo que nos encontraremos a un estudiante sabedor de que tiene que estar estos nueve partidos, conseguir nueve victorias para conseguir ese ascenso directo que es lo que ellos desean, ¿no? Y espero encontrarme a un rival duro, un rival con muchas posibilidades ofensivas, defensivas, muy intenso, con jugadores muy determinantes en la competición y que sin ninguna duda no pueden permitirse el lujo de ningún tropiezo, ¿no?, ya que Granada está haciendo una segunda parte de la temporada excepcional. Un poco más, con muchas ganas. Yo afronto el partido con la misma ilusión que afronto cada partido de la Liga, o sea, lo tengo clarísimo. Creo que
disputar un partido y dirigir un partido de esta competición es a día de hoy lo más grande, y si lo haces con el equipo, con tu equipo, pues ya ni qué decir, ¿no? Mucha ilusión, muchas ganas y una motivación, evidentemente un punto extra por tener la entidad que tenemos delante, que no es simplemente un equipo de baloncesto, que hay mucho más allá, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Y la victoria, qué pasa? ¿Un poco por lo que pintaste en la primera vuelta, llevar el partido un poco al bar, o te gusta decir a ti, o de otra manera? Espero que mejor, porque perdimos. Ya, pero ¿qué pasa? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar de ser fieles a nuestra idea, ¿no? Hay una cosa que es evidente. Nosotros hemos construido un equipo que tiene una capacidad defensiva determinada y que a partir de ahí genera. Estos últimos partidos hemos visto un equipo que en ataque ha tenido mucha facilidad para anotar, pero ha perdido esa seña de identidad defensiva. Entonces, lo que se trata es de aunar las dos facetas del juego. Creo que lo podemos hacer. O sea, creo que podemos ser capaces de defender y capaces de anotar. Pero todavía no están convergiendo esas dos líneas, ¿no? Están cerquita de converger y de unirse, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir siendo nosotros fieles a nosotros mismos en defensa, que es una de las señas de identidad, y a partir de ahí decir que somos un equipo que no es capaz de defender teniendo a Ben, teniendo a Manu, teniendo a Devin, teniendo a Duye, bueno, teniendo a Jaume, creo que que tenemos un equipo que puede anotar puntos. Pero sí, está claro que si te vas contra un equipo como Estudiantes de Guarismos muy alto, pues lo lógico es que no llegues a conseguir ganar el partido. Pero a partir de ahí, a partir de la defensa y a partir del convencimiento absoluto de como decía Ben, ¿no? De un plan de partido, de que todos vayamos a una y conseguir una victoria en Madrid, que bueno, que será muy ilusionante y emocionante si eso se consigue, pero valdrá exactamente lo mismo que cualquiera de las otras, ¿no? Es que Cáceres quiere baloncesto, decir negros unidos son Cáceres.